sal, venga, a presentar el programa. Siempre me dejas aquí con el marrón. Que no, Fabio, que yo no salgo a presentar desnudo. ¿Qué desnudo ni que nada? Que mate. Sí, que acabo de ver en el guión que no sé qué de calzones y yo mis calzones no me los quito. ¿Qué calzones tuyo? Es mi calzón, es para los trigueros con langostino, venga. Siempre estás pensando cómo es eso, mal. ¿Cómo es eso? A ver, repíteme eso. Mi calzón es para los trigueros con langostino. Buenos días, señoras y señores. Hoy en El Gusto es Mío, Fabio Santana, uno de los mejores chefs de toda Canarias. Hola. ¡Qué alivio me acaba de dar! Ah, siempre estás pensando mal cada vez que no vengo. Voy a pensar mal con el equipo que tengo. Cuando no me pegan las cáscaras de las cebollas, cuando no me esconden los cubiertos, cuando no me cambian todo y cuando veo bien el guión. Calzones, digo, no. Yo mis calzones me los dejo puestos. Bueno, es mi calzones. De espárragos trigueros con langostino. Ay, eso es lo que vamos a... Y le ponemos quesito de aquí, semicurado de, bueno, de las islas. Pues mire, me voy lavando las manos, Fabio, porque... Vale. Y tú te deberías, pues no por nada, pero es que no... Verdad, encima te estaba jalando la sí, tuya. Sí. Estaba ahí que... Vamos a lavarnos las manos. Ya está. Bueno, pues qué rico. O sea, calzones de espárragos trigueros, langostino y queso. Y queso semicurado. Quesito de aquí de la tierra, de ¿no? aquí de la tierra. Bueno, pues vamos a ver los ingredientes de este plato... Que ya me está convenciendo y ya me relajé, ¿ves? Ya del principio trincado pero conmigo, nada más llegas. Encima te van a cocinar gratis aquí, te cabreas conmigo. Lo de gratis, pero ¿a ti no te pasaron el cheque ya? Todavía no. Están pagando tarde. ¿Ves cómo la gente y mi programa no te puedes fiar? Es verdad. A ver, pues empezamos, Fabio. Empezamos. Aquí tenemos los espárragos trigueros. Ajá. Tenemos cebolla, tanto para hacer la salsa de tomate como para el relleno de la calzone. Sería media cebolla, el queso... las dos obleas de pasta brick. Vamos a darle tiempo a Álvaro para que vaya cogiendo las dos obleas de pasta brick. Pasta brick, los langostinos, el orégano, la pimienta, el laurel, la sal, los huevos que con esto pintaremos la calzone, el tomate y el azúcar. Y un poquito de aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva. Bueno, sí. Pues aquí ya los ingredientes ya, o sea, más claro más agua. No hay, sino... Más claro agua. Vamos a empezar por la cebolla. Vale. ¿Y yo qué te puedo ir haciendo para ir...? Picarme la cebolla, que yo lloro mucho. Yo también. Bueno. Yo te seco con un paño si lloras. ¿Y no hace falta ir calentando el aceitito o algo? Sí, ya ponemos ahí, sacamos una sartén, vamos a poner un poquito de aceite. Venga, sí. Pues por eso te preguntaba, digo, para ir... Yo que soy el rey de los cacharros. Ponla aquí. Ponemos este. Aquí en este. ¿En este aquí? Sí. A ver, entonces vamos por aquí con este. Vamos a ponernos, mira, vamos a ponerlo aquí, Fabio. Y en este quede más fuego, vale. Sí, porque este ya... Es que mira, aquí debajo, mira lo que pone aquí. La sartén aquí. ¿Ves? Es que a mí me apuntan todo, ahí me apuntan todo. Está en inglés. Yes. Míralo. Un poquito de aceite de oliva. ¿Vale? Justito, un chorrito. No me desgaste. No. Tú vete con la cebolla, que voy yo ahora. La cebolla en como... Chiquitita, Brunoa. ¿Eh? Brunoa. No, Matías. De apellido. Ah, Alonso. Brunoa, Juliana... Y triguero, ¿por qué se llama espárragos trigueros eso? Porque parece un trigo. Como los trigos estos. Lo que pasa es que este es verde, claro. Los trigos son de color como canelo, pero yo creo que va por ahí, porque son trigueros porque parece un trigo. Ah, pues mira. Te tengo que enseñar mejor a cortar la cebolla, ¿eh? venga. Vale. Encárguese usted de los espárragos trigueros, déjeme tranquilo, hombre, déjeme trabajar. Aquí. Fabio, quitamos los tallos, ¿vale? En muchas de tus recetas. Un elemento imprescindible es el queso canario. Sí. De cualquiera de nuestras islas y cualquiera de sus modalidades. ¿Por qué ese empeño con el queso? Aparte porque me gusta mucho el queso. Sí. Ahora que estoy haciendo un libro de cocina con queso, cocina mundial con queso, pues aprovechado y yo, concha, le vamos a darle a los quesos canarios su importancia que ya la tienen, pero para darle un poquito más a lo nuestro. Y la verdad es que porque también me encanta el queso. Pues es algo que, o sea, que es un vicio. Y de todos los quesos canarios, ¿alguno que te haya sorprendido gratamente? Hombre, yo sé que todos. Pero así, digamos, que hayas estado, ponle tú, en La Palma o en Fuerteventura, ¿no? Que digas tú. Hombre, el queso ahumado del Hierro es muy bueno. El queso ahumado. Ese queso diferente. Que dices tú, concha, le tiene un olor, un tacto. Está genial el queso ahumado del Hierro. Y aquí también, por ejemplo, el de Guía es muy bueno, el de Flor de Guía. O sea, que bueno, tenemos pues, un montón de queso. En Tenerife tenemos el de Arico, ¿no? Que fue campeón de Arico, del mundo hace un par de ediciones. Sí. O sea, que fantástico. Fabio, más picado. Más o menos. Ahora, te voy a enseñar una cosa para que cojas la cebolla sin coger las manitas. Ah, así. Venga, pues enséñame todas estas cositas. Tú coges cuando tienes la cebolla. Esto lo he tirado porque se quedó como... Eso se quedó la cáscara grande. Tú la montonas así. Ajá. La pones aquí, ¿ves? Y la lleva. Mira, ¿y eso a qué universidad fuiste para aprenderlo? A la de Harvard. ¿A Harvard? Harvard. Hay un módulo de cebolla. ¿Un módulo de cebolla? Bueno, aquí, como me dejaste sin cuchillo, ahora los espárragos trigueros
Ah, se corta, espérate, voy a quitar el quesito aquí para que lo vean todos nuestros amigos en casa. Se corta a lo largo, ¿vale? Oye, mira tú. A lo largo y para que no sea es tan grande. Un corte transversal. Lo cortamos a la mitad. Ah, mira. Es que si lo dejamos entero, sí. Cuesta más que se cuece, se puede quedar duro, ¿vale? No, y aparte parece menos. Parece menos, así abulta más. Así lo vamos cortando. Oye, que sabe que el espárrago es lo más natural que hay. Es muy bueno para la regulación del intestino y de todo, ¿vale? Exactamente. Y un contenido en fibra que es genial. Tremendo. O sea, que no engorda, ¿vale? Para que piensen qué tal. No le echen nada mayonesa ni nada, sino salteadito. Es una verdura que agradece ponérsela a cualquier cosa, ¿vale? A ensaladas, a cosas calientes. Y por cierto, Fabio, sobre todo naturales, fresquitos. Natural, nada de del bote, mercado ¿no? nuestro. Voy a comprar por las mañanas. Sobre todo que estén siempre duros, ¿vale? Un espárrago blando es que ya está pasado. ¿Ah, sí? Sí, durito. Las cosas duras. Ah. ¿Vale? Sí, eso es. La verdura, entre más dura, mejor. Por eso se llama verdura. 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 Ahora mira, ¿ves? Hago lo mismo que la cebolla. Ah, igual. La misma técnica, o sea. La misma técnica. ¿Sirve la misma técnica para la cebolla que para los espárragos? Para todo. Menos para lo líquido. Sí, porque, hombre, depende, se te va entre los dedos. Es verdad. Pero bueno. Los langostinos los tengo por aquí, pero para que también abulten más, como tú dices, y se repartan mejor el plato, los partimos a la mitad, ¿vale? ¿Cuántos langostinos nos harían falta? Yo he puesto cinco. Como cinco langostinos, vale. Sí. Perfecto. Pero eso ya, si todo esto que me estás contando, ¿qué es? Producto de la experiencia, producto de la novelería. Y de la imaginación. Y de la imaginación. Experiencia, novelería, sobre todo novelería e imaginación. Lo de la experiencia, bueno, ya no nos vamos dando mucha cuenta, va pasando el tiempo y vas viendo cómo vas cambiando. Pero o sea, es factores importantes en la cocina. Experiencia. Novelería e imaginación. Imaginación. Oye. Y buen producto. Y buen producto. Siempre un buen producto. Anda, si que no damos consejos aquí en El Gusto Es Mío. Eso es. Sí, queso, ¿vale? Queso. El aquí queso, está el queso. Vamos a... No se lo voy a poner todo. Sí, no, deja un callito para un hacer un callito bocadillo para después un bocadito de queso. Vale, le vamos a quitar así la piel. Mira, ¿no? La cáscara la podemos aprovechar para algo, para la gallina. Lo puedes hacer a la plancha. Si pones esta cáscara, le raspas un poquito lo blanco, la pones ahí a fuego bajo, se va haciendo como un crujiente. Mira. Vale, y te lo comes así. Mira, vamos a enseñar aquí la cascarita. O sea, le quitamos todo esto blanco. Lo raspamos así un poquito. Sí. Y lo ponemos en la sartén sin aceite ni nada, porque ya el queso es graso. Ah, mira. Entonces se va marcando y se va quedando crujiente. Hacemos unos crujientes así para adornar. Pues mira. Si es lo que decimos aquí, no se tira nada. Nada. No se tira nada. La cáscara es queso también, lo que pasa más seca. Eso. Está más seca y ya está. El queso a cuadritos pequeños. Entre más pequeños, mejor, ¿vale? Porque el tiempo de horno luego es va a hacer que el queso se funda más, ¿vale? Se reduce. Fabio, este plato que estamos preparando esta mañana aquí en El Gusto Es Mío, ¿para qué ocasión especial se recomendaría? ¿O no hace falta ninguna ocasión especial para comerte la calzone de espárragos? No hace falta ninguna especial, pero sí yo lo recomendaría cuando tienes invitados en casa. Sí. Y no por ejemplo, yo tengo invitados hoy en El Gusto Es Mío. Sí. Y entonces me aconseja este plato. ¿Por qué? Porque lo dejas ya preparado. Sí. Y solo cuando llegan las personas que van a ser los invitados de tu casa, sí, lo metes en el horno y ya se hace en 5 o 6 minutos. ¿Qué me dices? Se dora la pasta brie. Y ya lo tienes hecho. Entonces tienes hecho el relleno, lo tienes amarrado y todo como un saquito, y ya lo verán luego. O sea que yo ahora me estoy relajando, ¿no? Es así, tempranito por la mañanita. Estamos relajados. Tranquilo. Y de repente me doy cuenta que yo termino de hacer el plato y digo, bueno, hasta la una no me llegan los invitados, me puedo relajar en casita. Totalmente. Con tal que tengas hecho el relleno y los tengas cerraditos. Señoras, señores, ¿qué más quieren? Hacen de comer tempranito, les da tiempo para hallarse un descansito. Favela, y cuando un ratito, reciben claro a los invitados es como que te estaba esperando nada más que para comer. Nada más para meterlo en el horno y fuera. Esto lo guardamos para luego. Y ahora eso ahora mismo. Esto sí, porque ahí va cogiendo color. Un poquito más, si va cogiendo color. Esto lo vamos a ir haciendo ahora. Ah. Tengo un puerro aquí. Sí. Con el puerro este vamos a quitar la parte más oscura. Esto lo podemos guardar para caldo, ¿vale? Para hacer caldo de pescado, lo que sea. ¿Sí? Se corta como la cebolla igual. Entonces no se tira, ¿vale? Vale. Aquí le quitamos el tallo, esto sí. Fuera. Y ahora a lo largo. Vengan para acá para que vean cómo lo hago. Corto a lo largo. Y de aquí el puerro son láminas, ¿vale? ¿Ves? Son como... Mira tú. Laminita. Como varias capas ahí. Sí, es todo capas, envueltas. Laminita, ¿sabes lo que sería laminita en argentino? ¿Qué sería? La pibita. Pues está mi pibita. Ahora mismo está mi pibita. A ver, entonces cortamos así más o menos el grosor de un poquito menos de un dedo, ¿vale?
¿Y no sería depende mejor del dedo cada uno, porque hay dedos, sí, porque que hay, por ahí, hay dedos que son támbaras. Manilla de plátano. Manilla de plátano, exactamente. Esto cortamos un par de tiras. ¿Y esas hebritas para qué nos va a servir? Esto lo vamos a servir para... Esto sirve para cuando vayamos a rellenar las calzones, amarremos eso. Para así amarrar eso. Se queda un lacito bonito, esto se dora y se queda... Déjame dos preparados para mí, para después. Para los lacitos, para después. Claro, tú no ves. Vale. Esto lo guardamos para ahí, podemos utilizar para cualquier cosa. Esto ahora vamos a ponerlo también al fuego. Espérate, el calderito. Tráeme, espérate, sí, tráeme un, venga, pinche, tráeme un calderito pequeño. Oye, que me encanta hoy cuando llegan aquí al gusto mío, cogen confianza. Yo tengo concha de decir mi pinche, coño. Matías, mi pinche hoy. Oye, sí, es verdad. Tú no me pinches mucho. No te pincho, hoy no te pincho. A ver, pues ya, si eso ponemos ya está terminado. Por aquí, vamos a poner un poquito de agua. Venga, vamos a poner este entonces a rodar. ¿Esto ya está, Fabio? Un poquito más, que coja un poquito más de color la cebolla. Bueno, pues entonces, si te parece, lo voy a poner aquí un momento y vamos a poner el fueguito aquí. Ok. ¿Vale? Esto nada, esto le ponemos un poquito de sal nada más para que el puerro coja un poquito de... Ajá. De saborcito. ¿Y el agua qué tenemos que hacer? ¿Que hierva? Que hierva un momentito y de nada que hierva. Vale. Le ponemos las dos hojitas. Ajá, pues seguimos y nosotros sacarla. Elaborando sí más cositas, aprovechar el tiempo. Vale, ahora con estos huevos aquí, voy a coger un huevo. Sí. Saco, voy a batirlo. Este huevo lo vamos a tener luego para pintar la masa para que se quede más dorada. Sí, es que... Esta que es una no... masa que no lleva huevo, entonces se quedaría como muy lo que blanca. Lo no haga Fabio Santana. Oye, lo de pintar, ¿qué te viene? Porque tiene los dos restaurantes justo en recintos culturales. Ahí, se me ha pegado lo de la pintura, ¿eh? Que estamos siempre con exposiciones tanto en la butaca como en el cuyá. Ajá. Y con obras y con todo. Y parece que lo de la cultura se te es va metiendo pega, dentro. Es que todo se pega. Es que y es comer, beber, cultura. Oh, lo mejor que hay, ¿eh? Comer, yo, mira, comer, beber. Ya está. Fabio, esto no, mira... Eso ya está, eso vamos a apartarlo. Vale, pues perfecto. Espera un poquito antes. Y ahora, con el calor que tiene, solo los langostinos. Ah, porque si lo ponemos antes, se va a pasar mucho el langostino. El langostino es una cosa que coge un poquito de color. Ah, pues mira. Y fuera, y se quita. Si no, se queda muy duro, ¿vale? Vale, pues venga. Entonces esto lo dejamos aquí apartadito, ¿no? Apartado, que se termine un poquito el langostino sin fuego. Vale. Para luego añadirle el queso y ya rellenaríamos la calzona. Lo dejamos aquí. Ahora, Matías, te dejamos un caso para hacer la salsa de tomate. Ah, venga, perfecto. ¿Vale? Pues, si quieres un caso, te hago un caso. Hazme caso. Bueno, ahora aquí tenemos el agua hirviendo ya con un poquito de sal y vamos a añadir el puerro que había cortado antes. Esto es solo, nada, 30 segundos, que hierva un poquito. Vale. Vamos a poner... Pues entonces, este pasamos lo vamos, para allá. Vamos a pasarlo aquí, dejar los 30 segunditos. En el agua ya mismo está. Y se mantiene, ¿no? Ahí ya está, eso ahora lo saco vamos yo. Vamos a aprovechar este de aquí. Para hacer la salsa de tomate. Venga. Voy a cortar yo la cebolla ahora para que te des cuenta cómo se corta una cebolla. ¡Oh! Oh, ¿vale? Esto me suena a pique un poquito. A ti te toca los ajos. Eso. ¿Vale? Los ajitos. Vamos a ver. Ahora tú ahora me sacas, dentro de 5 segundos me sacas el puerro. Sí. Lo pones aquí. 4, 3, 2, 1. ¡Tan! Ya. Sacamos y damos ¿dónde aquí. ¿Dónde pongo? Aquí en el platito. En el platito un poquito, ¿vale? A ver, la cebollita. Y parece un tallarín. Parece un tallarín de puerro. Más sano no puede ser. Solo con agua, verdura sí, sí, y parece un tallarín. Y se puede comer así, ¿eh? Le haces una salsita, pasa que yo me iba a quedar con hambre. Hombre, con esto eso ya solo no nos vale sí para nada, ¿verdad? Para nada. Fuera. Bueno, ahora vamos a cortar la cebolla para la salsa de tomate. Fíjate, vas creando, Matías, estas tiras. Siempre dejando esta parte sin cortar. ¿Vale? Ah. Y luego haces así y le haces dos cortes. Pero eso no me lo enseñaste antes. ¿Por qué no me dijiste eso antes a ver, de empezar? A ver cómo cortabas tú la cebolla. Ah, claro. Y luego le damos otra vez hacia abajo, ¿vale? Déjame en evidencia. Mira, le pongo un chorrito de aceite aquí. Un chorrito de aceite. ¿Te parece? Y ahora pica los ajos. No hace falta que los piques muy pequeños, ¿vale? No, no. Pues porque ahora luego... yo a los ajos le voy a hacer lo mismo que tú a la cebolla. A ver si es verdad. Vas a hacer tú... Así se queda pequeñita. Luego terminamos cortando esto. Míralo. Oye, y todos parece cortado. Eso al parece esa máquina, ¿eh? Parece esa máquina. Esto tiene una pila aquí. Una pila que le das y se mueve el cuchillo. Esto lo vamos apartando. Le vamos a poner la cebolla entera, ¿vale? Eso. Una buena salsa de tomate tiene que tener mucha cebolla. Fabio, ¿cómo era Fabio Santana de pequeño, de niño? Pues era travieso. ¿Era travieso? Era travieso, bueno, sí. Yo, no. Era travieso y futbolista. Futbolista. Hasta los 18 o sea, años y que repetí dos cursos y más me dijo, mira, el fútbol... saca las asignaturas antes que el fútbol. Como... Sí. Oye, ¿qué tendrán los niños de pequeño? Que tú le preguntas a todos los chiquillos. ¿Qué quieres ser de mayor? Futbolista. Fútbol, porque ganan un montón de dinero y están ahí jugando. Ahora, a...
aunque si yo supiera que de bombero ibas a salir en calendarios y todo, yo... Bombero, ¿no? Yo bombero es demasiado riesgo. Sí, pero bueno. Oye, saludo a todo el colectivo de bomberos que hacen un trabajo espléndido, maravilloso. Que nos sentimos muy seguros con ustedes. Tan seguro que yo aconsejaría a producción del programa que tuviera un bombero aquí al lado, por si acaso. Conmigo, pero como te pongas tú solo en la cocina y yo no voy a cocinarte, le puedes pegar fuego. Bien, Fabio. Cebolla por aquí. Me encanta, Fabio, que tengas esa confianza conmigo. Un poquito más. Con la táctica que nos enseñó antes, Fabio, ¿eh? Es como pala, tú como una pala. Es pala. No te vayas a cortar, ¿eh? No vayas así a lo rápido porque esto corta. Échale también el ajo. ¿Qué? Como te enseñé. Así. Y vas a cogerlo. Ahí. Mira. ¿Qué te crees? Un poquito más de aceite. Lo que pasa es que yo tengo la mano más chica que tú y no me caben todos los ajos. Es verdad. Mira esto. La cebollita que cayó por aquí para tirar la basurita. Vale. Pásamela, hazme un pase para acá. ¿El qué? La cebolla. Toma. Y ahora una hojita de laurel. Con una basta. Una hojita, ¿vale? De laurel. Ven, con una basta. Hay un montón de gente que le echa un montón de laurel. Solo con una aquí está. Basta suficiente. Ahora, el tomate que aquí previamente lo tengo escaldado, ¿vale? Que es... ¿Cómo es eso? Como el puerro. ¿Los tomates escaldados? Sí. Pues oye, los tomates... eso me suena una expresión muy... ¡Me tienen los tomates escaldados! Es verdad. Lo ponemos en agua y sal, igual que el puerro cuando hierva. Y ya le hace que la cáscara salga fácil. Y no tenemos cáscara. Entonces, un par de tomatitos enteros. Vale. Directamente enteritos, o sea, no hace falta ni... Nada, ni, eso ni ahora cortarlo. Se va removiendo y con el calor ya... Con el mismo calor ya se van pochando todo. Sí. Mira tú. Ponerle unos 5 tomates. Vale. Y esa salsa que se vaya haciendo durante 20 minutos, le vamos a poner ahora, un poquito de sal. Venga, ponle sal, que yo le voy a poner apenas la azúcar. Un piquito, ¿no? Bueno, un poquito, otro más como ese. Otro más como este. Y vale. Ahora una cucharada de azúcar. Venga. Vale. Una cucharita entera, colmadita. No, rasita. Así, vale. Si después vemos que se queda un poquito, le falta dulce, después lo rectificamos de sal. Pues, Fabio, te agradezco ese consejito que me acabas de dar, porque ahora vamos a ver otros consejos. Venga. ¿Te parece que veamos a nuestro amigo Marco a ver qué nos aconseja hoy, de qué nos habla? A ver qué nos dice. Pues venga. Vale. En la mesa tampoco nos vamos a librar de situaciones comprometidas, como son los ataques de tos, el picor, el hipo, incluso los atragantamientos. Con la tos, si es una ligera tos, nos tapamos con la mano y continuamos disfrutando de la comida. Cuando tengamos un ataque de tos intenso, lo correcto, pedir disculpas y retirarnos al servicio. Lo mismo con los ataques de hipo. Cuando se trata de un picor, pues si es un picor pequeñito, nos rascamos y ya está, no hay que darle más importancia. Si es un ataque de picor intenso, lo mismo que con la tos, nos levantamos al servicio. Con los atragantamientos, no hay protocolo que valga. Aquí lo importante es volver a respirar. Confío en que con estas sugerencias disfruten algo más en la mesa. Fabio, pues después de los consejos del amigo Marco, ya han pasado los 20 minutitos, hemos tenido la salsa de tomate aquí a fuego medio. Ya. Y mira cómo está eso. Oh, esto está para moler ya. Pues caballero, ¿qué? ¿Lo paramos? Lo paramos. Venga. Le vamos a echar ahora un poquito de pimienta. Siempre se la echo al final, ¿vale? Sí. Vale. Ahora le vas a retirar tú ahí un poquito de pimienta, tampoco tan picante. Eso nada, ¿no? Para darle gusto. Vale, pues si no te da una sed, quítale la hoja de laurel. Bueno, se la quito yo. Sí, es verdad, pues era por si no te ibas a herniar. No, si molemos esto, entonces... Vale. Mira que... Bien, bien, menos mal que Fabio Santana se ha dado cuenta. Oye, Fabio, dime. Un plato que para ti sea una maravilla. Una maravilla. A título personal. O sea, que a Fabio Santana le chifle... Más que un plato, un producto. Un producto, venga. El foie. El foie. El foie de pato es una cosa que... El foie de pato. Podemos decir que es el plato de nuestra directora. El foie de pato. Ah, vale. Sí. Es un producto que a mí me encanta. Lo que pasa es que es un producto muy graso. Sí. Es un producto que tiene mucho colesterol. Entonces, no es un producto que se tenga que tomar todos los días ni todas las semanas, pero bueno, de vez en cuando sí hay que comerse un buen foie ahí con una salsita reducida de Pedro Jiménez. Ay, o algo. qué rico. Y eso, eso sabe a gloria. Además, me acabo de acordar a un colega mío que cada vez que te ve dice, ¿Qué foie? De pato. Ahora, a molerla. Trituramos toda la salsa de tomate. Mira tú. Fabio, ¿qué te puedo echar una mano yo? Ahora vamos cogiendo lo de la calzone, que solo le falta añadirle el queso. Lo vamos poniendo por aquí. Ahora le añades el queso también. Le ponemos todo esto aquí, ¿verdad? Todo ahí.
Le añadimos el queso. Vale. Para hacer ya el relleno. Ajá. Y ahora también me enciendes el horno, ¿vale? Perfecto. Lo vamos precalentando ya. Fabio, y al contrario, un plato, un producto que a Fabio Santana le haga... Evidente, te puedo decir que no te guste, pero a mí yo te quiero decir que, no, que tú le digas... ¡Ah! El rancho canario. ¿Qué dice? ¿Y eso? Porque me lo obligaron a comer en el comedor. Amigo. Cuando era pequeño me lo hicieron comer frío. Y fue algo que dije yo, no pruebo más... Sí, esa experiencia que cuando te coge de niño te marca... Y dices tú, me lo podría comer, yo sé que me lo podría comer, pero no me lo como nada más por lo que me hicieron de chico. Que me cogieron ahí a las 5 de la tarde comiéndome frío aquello y fue algo que, uff. ¿Ves? Nada que ver con lo que estamos haciendo hoy en el gusto es mío. Espárragos trillero con langostino y queso. Me ponen esto a mí cuando estoy en el colegio, entonces sí. Madre, en la calchona ahí. Mira, te voy precalentando. Precalentame, ponlo a 180. 180 grados. 180 grados. Bien. Esto ya está. Un poquito más. Aquí está. ¿Entonces? Mira el colorcito que tiene esta salsa de tomate. Pues mira. Casero, más casero que esto, imposible. Imposible. Como los espárragos. Déjense de espárragos de lata, déjense de salsa de tomate de nada. Lata. Todo, aprendan, cocinen. ¿Quieren saber fresquito. Más trucos? El gusto es mío. Número de teléfono 902-022-288. Nuestra página web. Todos los trucos, todas las recetas, los invitados. ¡Hasta yo! Vamos allá con el queso. Venga, a ver. Vale, añádele el queso. Vamos a ponerle aquí. Así mismo, en taquitos, ¿todo esto? Todo eso, pónselo todo. Venga. Vamos a removerlo. Bueno, ¿todo? No. ¿Por qué? Porque este cacho va para mí. Ah, venga, vale. Tú vas el más listo de aquí, coño. Ahí, removemos esto. Así un poquito. Este cayó fuera. Y ahora vamos a coger. Venga. Aquí es la fuente del horno. El huevo que tenía antes batido, sí. Vamos a añadirle orégano. Ajá. Vale. Bastante. A mí me gustan las cosas con orégano. Las cosas de pasta italiana van con orégano. Y removemos, fíjate, tengo un pincel y vamos haciendo como una mezclita del huevo con orégano. Y después se va a quedar el huevo pegadito a la pizza y se va a quedar genial. Entonces, ya vamos con esto. Cogemos una oblea. La oblea. Oye, que por cierto, esto lo podemos conseguir como en cualquier en montón de masas de empanada. Igual todo, donde están los hojaldres o donde están todas estas cosas. Pegamos las dos. Le pones dos para que tenga más consistencia, sí, ¿no? Sí. Entonces aquí ahora vamos a añadirle esto en el centro. El tinito, la cebolla. Justo en el medio, ¿no? En el medio porque vamos a hacer como una especie de saco. Ajá. Vale. Es más langostino que el langostino. El saco. Antes me dijiste lo de la minita, te dije la pipita. Ahora me dices el saco. ¿Sabes lo que es el saco en argentino? ¿Qué es el saco? La chaqueta, la americana. Vale, vale. Bueno, eso sí se oye más aquí. Eso sí, ponte el saco. Aquí sería esto. ¿Y ahora? Ahora vamos a amarrarlo. Esto es lo más delicado, ¿vale? Esto, doblamos así. Sí. Doblamos así. Y doblamos así. Ah, mira tú. Y ahora te dejo el puerro y hacemos aquí un saquito. Y ahora cogemos el puerro. Es complicado eso, sí, ¿eh? Bueno, un poquito de maña. Bueno, hay que tener hate. Un poquito de maña, ¿ves? Mira tú. Sí, es verdad. Oye, parece, ¿te acuerdas? Las películas estas medievales en las que llevaban... Aquí tiene el diezmo. Aquí parece que lleva dinero, ¿eh? Eso, parece ¿verdad? Un sobre con dinero. Como suene ya me empezamos a mosquear. El saquito, genial, amarrado. Lo ponemos aquí en la fuente. Y lo que hacemos ahora... Ese sobre. Le pintamos aquí por todos lados con huevo y el orégano. Vale, perfecto. Entonces, nos vamos con esta calzone ya al horno. Al horno, a 180 grados durante unos 6 minutitos. 6 minutos más o menos va bien. Cuando esté dorado ya la pasta por fuera, eso. Se saca y genial. Venga. Fabio, ya está. Vamos allá. Vamos a ponerlo por ahí para ir. Para acá. Ya me quito los guantes. Bueno, ponemos la salsa de tomate en el fondo del plato. Como base, ¿no? Como base. Sí. Ahí, genial. Mira tú. Y ahora, la calzone. Y ahora cogemos la calzone. Cuidado, no te vayas a quemar. Ay, mira qué fácil se despega. Bueno, pues en lo que tenemos todo esto, señoras, mira, señores, mira. Recuerden los ingredientes que necesitamos para la calzone de espárragos, trigueros, langostinos y queso. Ingredientes para dos personas. 2 obleas de pasta brick, 30 gramos de queso semicurado de cabra, 4 espárragos trigueros, 4 langostinos, 1 cebolla,
un huevo, un puerro, aceite de oliva, sal y pimienta. Para la salsa de tomate, dos tomates, aceite de oliva, un diente de ajo, cebolla, una hoja de laurel, sal, pimienta y azúcar. Fabio Santana, con la imagen de este plato maravilloso que nos has hecho hoy en El Gusto es Mío, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Matías. Pues nada. Y a ti y a todos los que quieran, van a la butaca ahí a Las Palmas de Gran Canaria y tienen un restaurante ahí para probar estas cosas. Ahí nos vemos. Hasta mañana en El Gusto es Mío. Chao.